Viste. Fue increíble. Gracias. Tu bocota fue una revelación. Te lo agradezco. ¿Te preocupa que tu apuesta sea un fraude? Pues es tu oportunidad de conocer a tu rival. Intenta no ser tan honrado y escucha un poco. Muy bien, ¿quién es él? Es un pendejo de primera. Soy administrador de CDOs. ¿Administrador de CDOs? Sí, en Harding Advisors. No sabía que hubiera algo que administrar en CDOs. Bueno, yo selecciono los títulos que van al portafolios de un CDO y monitoreo los activos. Hago muchos CDOs de Merrill Lynch. ¿Tú representas a los inversionistas o a Merrill Lynch? A los inversionistas. ¿En serio? Sí. Pero Merrill Lynch no te enviaría clientes a menos que pongas bonos de Merrill Lynch en tu CDO. Buena observación. Digamos que Merrill y yo tenemos una muy buena relación. ¿Tienes una buena relación con Merrill Lynch? Sí, hemos hecho negocios juntos mucho tiempo. Entonces los CDOs que tú creas son de la mejor calidad y el más alto valor. Por supuesto. Por supuesto. Sí. ¿No te preocupa un poco que suban los índices de impago? Yo no asumo ningún riesgo por estos productos, Mark. De acuerdo. A ver si entendí bien. El banco te llama. Te dan los bonos que quieren vender y te dan clientes, te dan dinero para hacer negocios. Te pagan comisiones por hacerlo, pero representas a los inversionistas. ¿Es correcto? Sí, pero no compartimos oficinas. Muy bien, ¿dónde están? Están en Nueva Jersey. ¿A 20 minutos de ahí? Pues, unos 5 en helicóptero. Muy bien. Gracioso, ¿no? Es hilarante. ¿Qué mal? ¿Su jefe va a explotar? No, espera. Capacidad. Repite eso. El CDOA tiene partes del CDOB y el CDOB tiene partes del CDOA, pero ambos están contenidos en el CDOC. Eso se llama CDO al cuadrado. El CDO de un CDO. ¿Sí? Y hay CDOs hechos con el lado de la apuesta que creaste con permutas. Los llamamos CDOs sintéticos. ¿Qué dijiste? ¿CDOs sintéticos? CDOs sintéticos. Es una puta locura. No lo es. Es increíble. Su rostro está hirviendo. Se parece al villano de Dunas. Muy bien. Digamos que tienes un grupo de 50 millones en préstamos subprime. ¿Cuántas apuestas habría allá afuera en tus CDOs sintéticos y permutas ahora mismo, esta noche? Veamos, 50 millones. Mil millones. ¿Qué? Si los bonos hipotecarios que Michael Burry descubrió fueron el fósforo. ¿Qué tan grande es el mercado de seguros para bonos en comparación con el hipotecario? 20 veces más. Si los bonos hipotecarios fueron el fósforo y los CDOs trapos bañados en queroseno, los CDOs sintéticos eran la bomba atómica y el presidente ebrio con un dedo sobre el botón. Fue en ese momento, en ese estúpido restaurante y con esa mirada incrédula en el rostro, que Mark Baum se dio cuenta que la economía mundial podría colapsar. Y sé lo que están pensando. ¿Qué demonios es un CDO sintético? Bueno, aquí está el doctor Richard Thaler, padre de la economía conductual, y Selena Gómez para explicarlo. De acuerdo, así es como funciona un CDO sintético. Digamos que ha puesto 10 millones en una mano de Blackjack. 10 millones, porque esta mano es la representación de un solo bono hipotecario. Muy bien, Selena tiene una muy buena mano. Tiene 18, la otra muestra 7, es una muy buena mano para Selena. Con ventaja, de hecho, su probabilidad de ganar esta mano es del 87%. Entonces, tengo buenas probabilidades. Llevo una racha ganadora. Y todos aquí quieren ganar algo de dinero. No puedo perder, ¿o sí? Este es un error clásico. En baloncesto se llama la falacia de la mano caliente. Un jugador encesta varios tiros seguidos y todos aseguran que encestará el siguiente. Todos creen que lo que pasa ahora continuará pasando en el futuro. Durante el boom del mercado inmobiliario, los mercados iban al alza y nadie pensó que bajarían. Y todos los espectadores que creen que no perderé harán otra apuesta. Y esto es el primer CDO sintético. Me encanta Selena Gómez. Te apuesto 50 millones a que gana y te pagaré 3 a 1. ¿3 a 1? De acuerdo, acepto la apuesta. Ahora alguien más hará otra apuesta sobre el resultado de su apuesta. 50 millones a que gana. Eso nos lleva al CDO sintético número 2. Oye, te apuesto 200 millones a que la señora de lentes gana la apuesta. Probablemente ganará.
Quiero una buena paga. ¿Qué tal 20 a 1? Hecho. Y esto se repite una y otra vez con más y más CDOs sintéticos. Y podemos transformar una inversión inicial de 10 millones en miles de millones. ¿Estás bien? No. De hecho, siento mucho asco. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos...? ¡Ay, no! Tengo que irme ya. Creo que soy un parásito, ¿verdad, señor Baum? Pero al parecer la sociedad me valora. Bastante. Hagamos algo. Yo le diré cuánto valgo yo. Y usted dígame cuánto vale. Dios, debo decir que eres una increíble mierda de ser humano. Vende en corto todo lo que le haya tocado. Quiero medio millón más de permutas. ¿Estás seguro? El colateral podría dejarte en quiebra. Sí, sí. ¿A dónde vas? Iré en búsqueda de redención moral jugando ruleta.